Cansados de los excesos y presuntas actividades ilícitas en las que estaría involucrado un sujeto que vivía en una zona del distrito de Surco, un grupo de atemorizados vecinos decidieron contactarnos para denunciar la liberación de este personaje tras haber sido capturado en plena flagrancia por un equipo especial de la policía. ¿Estaremos frente a otro caso de ineficiencia de nuestras autoridades judiciales? Vamos de inmediato con el informe. Acá nosotros estamos periodizando para que después nos digan que nosotros que estemos sembrando. No. Ha sido acusado por la policía de alquilar armas de fuego a avezados delincuentes, así como de vender droga a jóvenes del extranjero que llegaban a su hospedaje en el distrito de Surco. ¿Ese es para tu consumo? Sí, para mi consumo, señor. ¿Desde cuándo lo tienes eso, Lofi? Esto lo haré comprar ayer. Un individuo que tenía cansados a sus vecinos por las ruidosas fiestas que realizaba en su alojamiento. Festejos que muchas veces habrían terminado en peleas o en alguna escena de escándalo. Veíamos gente extraña que entraba y salía, y muy aparte de eso, las peleas, las borracheras y los olores que, como usted comprenderá, pues no eran a cigarro, ¿no? Así fue como cayó Tronchomán, un sujeto que llevaba una vida de excesos y cuya detención permitió incautar la droga y armas que estaban en su propiedad. Esta es la vivienda del sujeto conocido como Tronchomán, que está ubicado en el Jirón Bartolomé Herrera 363 en Surco. Acá solía organizar fiestas para sus inquilinos extranjeros en los que había bastante droga y alcohol. Roberto Enrique Gunter Escalante, de 37 años, más conocido como Tronchomán, hace un tiempo transformó su vivienda en un hospedaje para mochileros extranjeros. Él incluso lo promocionaba en las redes sociales como un lugar bastante jovial y divertido. Pero en realidad este alojamiento, ubicado en una zona residencial de Surco, escondía más de un oscuro secreto. El personal del Departamento de Inteligencia de la DEPINC y el Agustino tomó conocimiento que este sujeto habría estado alquilando armas de fuego a feroces delincuentes. Por tal motivo se realizó un operativo que permitió su inmediata detención. Una vez capturado y al verse acorralado, el mismo Tronchomán los condujo a su domicilio, donde finalmente se encontraron con las armas de fuego que guardaba. Acá nosotros estamos periodizando para que después nos digan que nosotros que estemos sembrando. No. Pero no solo se hallaron 4 rifles dentro de su habitación. Roberto Gunter también escondía una importante cantidad de marihuana, la que, según información policial, vendía a sus jóvenes inquilinos para que tengan una relajante estadía. Justamente eso inspiró su singular apelativo, Tronchomán. ¿Es para tu consumo? Sí, para mi consumo, señor. ¿Desde cuándo lo tienes eso, Lofi? Esto lo haré comprar ayer. Incluso se halló droga en diversos envases de plástico dentro de la refrigeradora, tal como se observa en estas imágenes. Tronchomán fue conducido a la de Pincri del Agustino, donde habló sobre los graves cargos que se le imputaban. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Roberto Enrique Gunter Escalante. ¿Cuántos años tienes? 37. ¿Has estado en el extranjero? Sí. ¿En qué parte? Alemania, Marruecos, España. ¿Cuántos extranjeros en tu casa? Por el momento hay 2 o 1. ¿Cuántos? ¿De qué nacionalidad? Francés. ¿Ah? Francés. ¿Qué nacionalidad has tenido ahí en tu casa? He tenido franceses, alemanes y mexicanos. ¿En tu casa? Sí. Todos con contrato. ¿Estos son tus armas, no es cierto? No son mis armas. ¿De quiénes son? De mi padre, que falleció. Ya. ¿Esta es tu marihuana? Sí, yo fumo eso. ¿Esta es tu marihuana? Sí. En la cuadra 3 de la calle Bartolomé Herrera en Surco, lugar donde se encuentra su hospedaje, nos topamos con algunos vecinos que estaban hartos de las ruidosas fiestas organizadas por Tronchomán. Festejos que han quedado retratados en varias fotografías que han sido publicadas en la página de Facebook de dicho alojamiento. Para nosotros un elemento de mal vivir es cerca donde viven niños. Hay niños, hay adolescentes, ¿no? Veíamos gente extraña que entraba y salía, y muy aparte de eso, las peleas, las borracheras y los olores que, como usted comprenderá, pues no eran a cigarro. Otra cosa es que muchas veces se va de las manos estas fiestas y terminan peleándose afuera en la calle. Hace más o menos un mes salió una chica con poca ropa diciendo que la habían violado, gritando fuera, haciendo escándalo. Estos vecinos prefirieron no dar la cara por temor a las represalias que pudiera tomar Tronchomán, pues según nos informaron, él habría sido liberado cuando su caso pasó a fiscalía. O sea, con todos los cargos que le habían puesto y ahora en la calle, prácticamente nosotros ya no podemos ni salir de nuestras casas, ¿no? ¿Se sienten amenazados? Completamente. Ya está en su casa y ya se cruzó con 2 señoras, uh-huh. Y les hace así,
como de pistoleada o no sé. Así, como si le fuera a disparar, como amenazándolas. Así es. No podíamos creer que este hombre se encontrara en libertad luego que se hallaran armas y droga en su inmueble. Así que fuimos a buscarlo e increíblemente, él mismo nos contestó. Hola Roberto, ¿cómo estás? Soy reportera del programa Alto al Crimen. Queríamos hablar brevemente contigo. Pucha, mi abogado me ha dicho que le espere para hablar con ella. ¿Quién te ha dicho que esperes? Mi abogado. ¿Va a venir tu abogado ahora? No hablo sin él. Déjame llamarlo y te aviso en un rato. Los vecinos de Tronchomán aseguran además que en esta zona residencial no están permitidos los backpackers u hospedajes para mochileros. Y Roberto Enrique Gunter Escalante, para colmo, estaría tratando de expandir las instalaciones de su alojamiento. Por ello han presentado esta carta dirigida a la Municipalidad de Surco para frenar las obras. Solicitamos los vecinos de la cuadra 3 de Bartolomé Herrera en Santiago de Surco la verificación y paralización definitiva de la construcción de 15 habitaciones o 15 cuartos en la vivienda ubicada en Bartolomé Herrera 363, debido que a esto generaría mayor inseguridad en nuestra cuadra y exponiéndonos a lo siguiente: personas foráneas y desórdenes por exceso de licor y escándalos por la noche y madrugada. Es realmente alarmante que Tronchomán esté nuevamente en libertad. Un individuo que atendía a sus huéspedes en un lugar donde se encontraron armas y droga y que, para colmo, está ubicado en una zona residencial en la que no se permitirían este tipo de hospedajes. Una ilegal combinación que podría desencadenar lamentables sucesos. Toda historia siempre tiene dos versiones y justamente por eso es que Tami Higa intentó obtener la de Roberto Gunter, pero lamentablemente al parecer no había interés real de su parte en darla. Lo cierto acá es que este grupo de vecinos con los que pudimos conversar dicen vivir atemorizados por el violento accionar y amenazas de este sujeto, y eso es algo que no puede continuar. Volvemos. Hace dos años te intervinieron a ti y dijiste que tú estás recién experimentando, ¿te acuerdas? ¿A mí? Sí, experimentador. Ahora tienes 15 años y ya arrobas en mancha, arrobas en banda.